No hay muchos países en el mundo que puedan alcanzar un crecimiento económico de casi un 8%. Incluso China no hace mucho tiempo consiguió aumentar su PIB en solo un 6,9% y espera mantenerse en este nivel en el mejor de los casos en los próximos años. Hace algunas décadas, la ciudad principal del país que hablaremos era un agujero de tercera categoría y se consideraba una ciudad atrasada y con pocos avances. Con un desempleo y una deuda nacional monstruosos. Este país solo tenía entonces un producto de exportación, las personas. Por eso hay 70 millones de personas en el resto del mundo con raíces locales. En 1987 todo el mundo estaba tan harto del atolladero en el que se encontraba el país, y el gobierno, las empresas privadas, los sindicatos y los agricultores dijeron: ¡basta ya! Y juntos elaboraron una serie de programas que en 15 años transformaron por completo el estado. Y ahora mucha gente sueña con mudarse aquí. De todas maneras, hoy es el país más rico de Europa después de Luxemburgo, y su crecimiento económico duplica la media de la Unión Europea. La educación superior es prácticamente gratuita. Las mujeres ya dejaron de ser solo amas de casa. El 40% de la electricidad se produce a partir de fuentes renovables y los impuestos de corporaciones son los más bajos de Europa. Empresas innovadoras de todo el mundo en campos como farmacéutica, medicina y de alta tecnología han llegado al país con una fuerza laboral educada y anglófona. Google ha establecido aquí su centro de operaciones europeo. eBay ha hecho lo mismo. Aquí trabajan 70.000 ciudadanos polacos, como también muchos eslovacos y croatas. Los habitantes de la capital tienen que hacer cola durante medio año para conseguir un BMW de $70.000. Y en la lista de los países más ricos del mundo en términos de PIB per cápita ocupa el tercer puesto por delante de Qatar y Suiza. Este país es Irlanda. Si alguien hubiera afirmado en los años 70 que Irlanda sería más rica que Gran Bretaña, sin duda lo habrían considerado algún utópico. El clima no se puede calentar. No existían infraestructuras modernas. Los flujos comerciales y financieros pasaban por una Inglaterra mucho más próspera. Y el destino había privado al país de materias primas y recursos energéticos. Tras ver la intensa huida de los jóvenes irlandeses a Estados Unidos, los escépticos pensaron que Irlanda no tenía remedio. La época que va desde finales de los 80 hasta la actualidad se considera el gran momento para los irlandeses. El 17% de desempleo fue sustituido por el aumento del empleo. La elevada inflación pasó a ser historia, y al alejarse de los déficits presupuestarios, el país entró en un periodo estable de superávit. Con la liberalización de las empresas del Estado, la apertura del comercio y la libre competencia, Irlanda se había reinventado. Desde mediados de los años 90, Irlanda ha sido apodada el Tigre Celta, por analogía con las economías de rápido crecimiento de Singapur y Corea del Sur. Desde 1996, el PIB de Irlanda ha aumentado en un promedio anual de 7,1% durante casi 10 años. Por ejemplo, el PIB medio de los países asiáticos de rápido crecimiento era de 4,3%. Este tigre dio un salto espectacular, pero después del 2010, en medio de la crisis mundial generalizada, los críticos consideraron que el aterrizaje no sería tan suave. Averigüemos cómo llegó Irlanda a ser el país que ha logrado triunfar. Y si todo es tan malo como algunos escépticos afirman ahora, después de todo, hay más de 1.000 multinacionales en un país con una población de solo 5 millones de personas. Irlanda fue el único país de la Unión Europea que mostró un crecimiento económico en el 2020. El PIB de Irlanda creció un 3,4% en un momento en que la economía mundial estaba en declive. Irlanda sigue acumulando una cantidad impresionante de inversión extranjera directa, y algunas de las ideas del sistema tributario pueden tomarse prestadas de Irlanda, que fue uno de los factores que convirtieron el país en un oasis para las empresas de la tecnología de la información. A mediados del siglo XX, Irlanda era un país agrícola, con cerca del 60% de la población viviendo en zonas rurales y más del 40% de la población activa se dedicaba a la agricultura. La economía agraria del país dependía en gran medida de las exportaciones al mercado británico. Irlanda se quedó atrás en el auge económico de la posguerra que florecía en Europa. El nivel de vida disminuyó, la emigración aumentó y en 1960, la población se redujo a 2,8 millones. Mientras que en 1840 era uno de los países más densamente poblados de Europa, con 8 millones de personas.
Pero a partir de finales de los años 50, las cosas empezaron a cambiar en Irlanda. El primer ministro Sean Lemus formuló una nueva política económica con las palabras «La marea levanta todos los barcos». Lo que significa que si se estimula toda la economía irlandesa a la vez, se beneficiarán tanto los ricos como los pobres. Se introdujeron exenciones fiscales y subvenciones para las empresas e inversores extranjeros. En 1957, se redujo a cero la tasa del impuesto de sociedades para las multinacionales. La combinación de cero impuestos sobre las ganancias, los bajos costes de pago laborales y la prevalencia del idioma inglés atrajeron a las compañías estadounidenses. Comenzó una afluencia de inversiones extranjeras directas en la economía nacional. En 1967, se introdujeron la educación superior gratuita y el desplazamiento sin costes de los estudiantes al lugar de estudio. En 1970, se creó en Dublín la Agencia de Desarrollo Industrial para promover las nuevas tecnologías y la inversión extranjera directa y ofrecer subvenciones e incentivos financieros a las empresas en desarrollo. En 1973, Irlanda entró en la Comunidad Económica Europea y las empresas locales lograron acceder a mercados más amplios. Irlanda estableció un régimen de libre comercio con Gran Bretaña y con la mayoría de los países europeos. Desde 1973, los agricultores irlandeses tienen acceso a subvenciones con cargo al presupuesto de la CEE. A pesar de las reformas, Irlanda no despegó de un solo. A principios de la década de 1970, el nivel de vida en ese país seguía siendo inferior al de las zonas más pobres de Gran Bretaña, debido a dos crisis de combustible y a políticas anticrisis erróneas. El gobierno respondió a la crisis subiendo los impuestos, pero la situación económica no hizo más que empeorar. En 1980, Irlanda había sido apodada el hombre enfermo de Europa. Aunque varios ministros consecutivos del gabinete intentaron frenar el declive del nivel de vida con una política fiscal de aumento del gasto público y reducción de la tasa impositiva, pero el resultado fue una alta inflación, desempleo, una economía en desaceleración, inestabilidad y un éxodo de la población. En 1987, la economía había llegado a su punto más bajo y el gobierno decidió reducir los impuestos al máximo. Es el comienzo de una fase de desarrollo del país que ha llamado la atención del mundo. La práctica de reducir la presión fiscal para estimular la economía a mediados de la década de 1980 se originó en Gran Bretaña. El gobierno de Margaret Thatcher redujo las tasas del impuesto de sociedades del 52 al 35%. La tasa básica del impuesto de sociedades en Irlanda se redujo gradualmente del 40 al 12,5%. Y el nivel de impuestos en ese país era un 20 a 30% inferior a la media europea. Así resultó que el 15% de los ingresos fiscales del presupuesto unificado de Irlanda proceden del impuesto de sociedades. Mientras que en Francia, donde la tasa de un impuesto similar es superior al 30%, es de solo el 5%. Por lo tanto, a las empresas extranjeras les resulta efectivamente rentable establecer centros de localización y producción en Irlanda. Cabe destacar que el gobierno irlandés también ha anunciado una amnistía fiscal, un sencillo plan para legalizar los ingresos previamente ocultos a la fiscalidad, por el que se pueden pagar los impuestos en un determinado periodo de tiempo sin penalización. Sin embargo, debe quedar claro que la reducción de la presión fiscal por sí sola no llevaría a Irlanda a la prosperidad, y ni siquiera un entorno aceptable para alojar servidores en centros de datos donde necesitan menos enfriamiento no contribuiría a esto. En general, el plan del gobierno no solo consistía en reducir los impuestos, sino también en privatizar las empresas estatales, reformas en la esfera social, aumentar la competitividad y reducir la deuda pública. Además de los bajos impuestos, el gobierno ofrecía subvenciones al capital de inversión a los grandes inversores extranjeros. Empresas tecnológicas como Dell, Intel y posteriormente Google invirtieron decenas de miles de millones de dólares en Irlanda, estableciendo centros de producción y servicios. Las empresas estadounidenses obtuvieron garantías del gobierno de que no interferiría en sus operaciones, un paso muy audaz para los años 90. Otra excelente idea del gobierno fue establecer un Centro Internacional de Servicios Financieros en Dublín. La reforma educativa iniciada en los años 60 ha dado verdaderos frutos. En un periodo de tiempo relativamente corto desde su inicio, más de la mitad de la población ya podía enorgullecerse de tener estudios universitarios.
De hecho, el sistema educativo irlandés es ahora uno de los 10 mejores del mundo, y las grandes empresas pueden encontrar fácilmente personal cualificado en Irlanda. La población del país es relativamente joven, con una edad media de 35 años, mientras que en Alemania esta cifra es de 45 años. Además, el hecho de que cada ciudadano en Irlanda hable inglés también es importante, lo que es imprescindible para las empresas estadounidenses que desean ubicar sus oficinas en Europa. De esta manera, de 1994 al año 2000, la tasa de crecimiento del PIB de Irlanda varió entre el 6 y el 11% anual, y del 2003 al 2007, la tasa media de crecimiento fue del 5%. Mientras que el desempleo se redujo de un 20% a finales de los 80 al 3,5%. En el 2007, Irlanda soportó la recesión con medidas estrictas para reducir el déficit presupuestario y seguir atrayendo a las empresas, sobre todo en el sector de las tecnologías de la información, y esto se consigue sobre todo gracias al régimen tributario, que vale la pena examinar con más detalle. La exención fiscal para la investigación y el desarrollo introducida en 2004 es aplicable tanto para las empresas multinacionales como para las pequeñas y medianas empresas. Los gastos de investigación y desarrollo en Irlanda, de hasta un 25%, no solo pueden deducirse del impuesto de sociedades del 12,5%, sino que son efectivamente reembolsables en los 3 años siguientes a su formación. En Irlanda se encuentran las oficinas de unas 40 multinacionales de la alimentación y de bebidas como Coca-Cola, Pepsi, Ferrero, entre otros. Las materias primas de alta calidad han convertido a Irlanda en la base de producción de 3 de los 4 principales fabricantes de productos lácteos del mundo, con una exportación mundial del 15% de estos productos. Irlanda también ha logrado industrializarse. En los años 60, el gobierno irlandés decidió centrarse en el desarrollo farmacéutico. Fue en esta época cuando se abrieron varias instalaciones de producción que sintetizaban materias primas para fabricar medicamentos. En la actualidad, el 60% de las exportaciones del país son de estos productos, y las mayores empresas farmacéuticas del mundo tienen su producción en Irlanda. La sociedad irlandesa es capaz de emprender reformas impopulares. Un claro ejemplo fue la decisión tomada en el 2011. A petición de los acreedores, de elevar gradualmente la edad de jubilación de 65 a 68 años. La sociedad lo aceptó con sorprendente calma. No hubo ninguna explosión de indignación. A los irlandeses no les gusta quedarse de brazos cruzados. Dicen que, si la esperanza de vida aumenta, es perfectamente normal trabajar más tiempo. Por ejemplo, hubo mucho más descontento e incluso manifestaciones a causa de la introducción de tarifas por el uso del agua. Pero para reducir el devastador déficit presupuestario, la mayoría de los irlandeses también aceptaron medidas mucho más dolorosas. Recortes en los salarios del sector público, recortes en las prestaciones por desempleo y por maternidad, y un aumento del impuesto sobre el valor añadido. Esta concienciación fue crucial para revertir la situación de crisis. Ahora, en un país que hace 30 años era predominantemente agrícola, la agricultura solo representa el 1,5% del PIB, mientras que la industria aporta alrededor del 40%. Irlanda ha alcanzado los objetivos fijados en la década de 1980. Irlanda contaba con más de 400.000 trabajadores extranjeros en el 2020. El país ocupaba el primer puesto en Europa en cuanto a facilidad de tributación y está a la cabeza de la clasificación mundial en cuanto a creación de una sociedad próspera e indicadores de desarrollo social. Eso es todo, amigos. Denle me gusta si aprendieron algo nuevo. Escriban sus comentarios y hasta pronto.